8 de marzo, fecha histórica. El 8 de marzo es una fecha para recordar la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras a raíz de las protestas que se llevaron a cabo hacia 1857 en la ciudad de Nueva York. Las mujeres debían trabajar más de 12 horas diarias a cambio de salarios miserables que obligaron a las obreras de una fábrica textil a salir a reclamar sus derechos. En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad en demanda de aumento salarial y por unas mejores condiciones de vida. Y al año siguiente, también en marzo, 140 mujeres jóvenes entre los 17 y los 24 años murieron calcinadas en la fábrica textil en la que trabajaban y donde se habían encerrado para protestar por las condiciones inhumanas de trabajo. Así, el Día Internacional de la Mujer representa la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y, a estas alturas del mundo moderno, todavía es indispensable concientizar a la sociedad sobre la necesidad de dignificar a la mujer. Aún hay mucho por hacer para lograr la igualdad de derechos en el mundo, pero podemos contribuir al cambio al promover valores, eliminar prejuicios y fortalecer oportunidades para las mujeres de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro país. Querida madre de familia, abuela, señorita, niña de nuestro querido Patzón, recibe un cordial y fraternal saludo y el deseo por las bendiciones en tu vida y tus propósitos.